pendejadas y vamos a darnos en la madre, cabrón. Así es como comenzamos esta lucha inmediatamente. Ya vemos cómo Reiko y Tiger se están tratando de enfrentar entre ellos. Pero también nos acompaña nuestro compañero Israel Bala. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias, gracias, mi viejo Daniels. Así es como tan solo vamos a revivir esta lucha. Estamos viendo una lucha que es muy importante en este 2022. Estamos nada más y nada menos hablando de esta rivalidad que se ha llevado a cabo hasta una triple manía 30. Estamos hablando nada más y nada menos de Chica Tormenta en contra de Lady Flamer. Una lucha tan impresionante, algo que marcó historia en triple manía en Tijuana, triple manía 30 en Tijuana, y parece que esto ha traído pues el inicio de una rivalidad. Así es, mi buen Josdanes, vimos cómo en triple manía 30 ahí en Tijuana, como la misma Chica Tormenta le arrebataron la máscara. Ahora sí, a manos de Lady Flamer, estamos viendo esta lucha de revancha. Estamos viendo por primera vez aquí en Guadalajara, Jalisco, una Chica Tormenta sin su máscara, enseñando su rostro. Es una gran sorpresa para el público tapetío. Y así es como tan solo estamos iniciando con las acciones. Estamos viendo cómo la está llevando, la está sorprendiendo la misma Lady Flamer. Y muy bien, José Daniels, ahora sí que, como te comentaba, la misma Chica Tormenta es una luchadora totalmente tapatía que ha demostrado el talento aquí durante 16 años. Que lamentablemente perdió la máscara a manos de Lady Flamer. Oye, una Chica Tormenta que ha tenido una gran historia en esa máscara. Tremendas patadas voladoras que ha impactado directamente a la misma Lady Flamer. Y recordar que Chica Tormenta ha tenido muchos títulos importantes como el de muchas luchas. También de NWG, lucha de femenil. Y también recordar que aquí ha comenzado el duelo de derechazos. Se está repartiendo golpe tras golpe. Ahí lo estamos viendo cómo se están tomando el cabello. Se están jalando ese mismo cabello. Ve nomás Tiger, que acaba de responder con esa patada blanca. Reiko está defendiendo a su mujer. Claro que sí, buen José Áñez. Ahí estamos viendo cómo por parte de Reiko, cómo está posando ante las cámaras de Lucha Libre CL11, demostrando la calidad, el mismo talento tapatío. Viene rápidamente ese juego de cuerdas. Ve el resorteo, la agilidad que carga el mismo Tiger. Oye, vamos a ver inmediatamente cómo viene con esas tremendas pinzas en la lona el mismo Tiger, se llama Reiko. Vamos a ver qué va a pasar, cómo está tratando de cazar a su oponente. Trata de taclear un poquito. Viene taclear inmediatamente. Brinca con ese tremendo mortal hacia atrás, tratando de impresionar a Reiko. Esquiva el golpe, lo lleva con hot slide hacia la cabeza. Ve nomás respuesta que le acaba de dar muy bien José Daniels. Ahí lo estamos viendo rápidamente cómo se está preparando. La misma Chica Tormenta acaba de ingresar al cuadrilátero. Está retando, ve nomás la brutalidad que le acaba de dar con esas patadas. Tremendas patadas, está sacudiendo la Chica Tormenta. Golpe hacia la misma Lady Flamer, la está sangoloteando. Y parece que entre Reiko y Chica Tormenta le están dando una tremenda tunda a estos luchadores que vienen y que han llegado solamente pues a un lugar que Chica Tormenta ha sido idolatrada después de lo sucedido en aquel evento de la jaula en Triple Manía 30 en Tijuana. Ya estamos viendo cómo la está cargando el estilo de bomberos. Le está llevando hacia el mismo pasillo, así hacia la misma entrada del cuadrilátero. Mi buen José Daniels está preparando, la lleva con ese suplex. ¡Oye! Alemán. Tremendo suplex alemán que lo ha llevado. Chica Tormenta sigue celebrando en grande. Mientras tanto, vamos a ver qué va a pasar, porque vemos ahora cómo Reiko sigue estrellando a Tiger. La persecución en diferentes lados de la arena, donde vemos cómo Chica Tormenta sigue golpeando duramente a Lady Flamer con ese raquetazo hacia el pecho. Ve nomás los raquetazos, los golpes que le está dando Chica Tormenta, que está bastante enfurecida. Ahora sí que los recuerdos están llegando a su memoria. Estamos viendo cómo Reiko se está metiendo con la máscara del mismo Tiger. Oye, aquí se están enfrentando por el orgullo a estos luchadores, esposo con esposa. Y recordarles que hay una rivalidad entre estos luchadores. Reiko sigue golpeando duramente la cabeza de
del mismo Tiger. Ahí le ha quitado la máscara. Esto es una falta de respeto. Mientras tanto, en la otra cámara vemos cómo Chica Tormenta ha tratado de golpear a Lady Flamer. La está reingresando el cuadrilátero a la misma Lady Flamer. Y Chica Tormenta y Reiko parece que han tratado de, pues, de quedarse solo con Lady Flamer. Tiger se encuentra en malas condiciones debajo del cuadrilátero. Ahí estamos viendo cómo Chica Tormenta en compañía el mismo Reiko están dominando el cuadrilátero. Ahí la tiene, número uno, número dos, se resiste al conteo. Ahora sí que, mi buen José Daniel, estamos viendo una lucha muy importante, una lucha de revancha. ¿Qué es lo que sucederá? No lo sabremos. Quédense con nosotros porque aquí en Lucha Libre es el 11, traemos lo mejor de lo mejor de Guadalajara y sus alrededores. Ahora sí que estamos viendo rápidamente cómo lo está preparando. Ve nomás, combinación perfecta por parte de estos dos luchadores. Como Reiko le acaba de pegar hacia la misma pierna. Tiger al parecer se queda totalmente pensativo, no sabe qué hacer en estos momentos. Lo acaba de detener Reiko, lo está dominando. Ahí lo tienen, Chica Tormenta lo acaba de impactar hacia la misma pierna. Pues sí, hay discusiones, sí hay discusiones. Parece que aquí hay tanto odio por parte de Chica Tormenta. Mientras tanto sigue golpeando el antepierna del mismo Tiger. Los aficionados, pues el público muy dividido. No creas que también aquí hay público de la misma Lady Flamer. Una Lady Flamer que la vimos en los cuatro elementos. Sí, muy buen José Daniel. Sí, pues ahora sí que rápidamente estamos continuando con las mismas acciones. Ahora estamos viendo cómo estos dos luchadores totalmente tapatíos están sorprendiendo a las visitas. El público está totalmente prendido, apoyando a Chica Tormenta. Claro que sí, apoyando al talento tapatío. Apoyando al talento tapatío, Chica Tormenta. Inmediatamente esta luchadora, parte de los Viper, está llevando a Lady Flamer hacia la misma lona. Parece que la está llevando. Oye, gran esquema que estamos viendo. Inmediatamente vemos cómo la lleva ahí con ese tremendo bombazo. Y vemos también Reiko hace lo mismo, lo carga y lo cargas en la lona, le impacto duramente y el conteo 3, 1, 2 y nada. Casi se acababa todo esto. Recordándome, José Daniels, que esta lucha solamente es a una sola caída. Esa es una lucha, es una sola caída. Parece que momentos impresionantes que estamos viendo en esta lucha. Y vamos a ver, advertirle que Lady Flamer y a Tiger que no se dejen, pues, escuchar por los mismos gritos de los aficionados que gritan Chica Tormenta y Reiko. Mientras tanto, vamos a ver cómo están tratando de ponerse de acuerdo, pues, estos luchadores. Y parece que se han enfrentado al raquetazo que le da. Mientras tanto, Chica Tormenta dice: deténmela y golpea al mío Reiko. Se acaba de equivocar, Chica Tormenta. ¡Cuidado! ¡Pon atención, Chica Tormenta! Ahí estamos viendo a Lady Flamer cómo está respondiendo. Tiger está ingresando al cuadrilátero. Ese tope que le acaba de dar, ingresa, le hace honor a su nombre. Ya con esas patadas en cascadas, lo está sacando del cuadrilátero. Al parecer amenazan con volar. Oye, inmediatamente van a volar. ¡Y qué vuelo de Tiger! ¡Wow! Ve cómo acaba de salir ese tope entre segunda y tercera, de lado a lado. Esto es impresionante, me dijo Sáñez, cómo Tiger acaba de salir volando. Esto va a continuar abajo del cuadrilátero. Ha bajado el cuadrilátero. Mientras tanto, los aficionados siguen gritando, sudando el sudor de gota. Creo que aquí es por el orgullo después de lo sucedido. Aquella triple manía, Lady Flamer se iba con la máscara de Chica Tormenta, una máscara muy prestigiada en la lucha libre. Chica Tormenta que ha tenido, pues, grandes avances en el lado independiente. Vamos a ver cómo se siguen raqueteando. Inmediatamente Reiko y Tiger se están dando el duelo de raquetazo. Duramente esto ha enloquecido y resbala. Parece que ahora sí ha llegado, pues, lo personal entre Lady Flamer y Chica Tormenta. Ha llegado hasta el odio entre esposos. Toma y daca. Tremenda brutalidad que estamos viendo en este duelo de raquetazos. Brutalmente, así es como tan solo acaban de frenar el público que están apoyando al mismo Tiger. Obviamente todo el público no solamente está apoyando a Reiko y Chica Tormenta, sin embargo, el público más aficionado realmente de Hueso Colorado están aquí más que nada por Chica Tormenta y Reiko. Sí, están más que nada por Reiko y Chica Tormenta. Lady Flamer está reingresando a Chica Tormenta. El duelo más esperado por muchos luchadores, por muchos aficionados. Y vamos a ver cómo Lady Flamer ahora ha reingresado. Parece que el karma existe. Ahora Chica Tormenta se ha quedado totalmente sola con Lady Flamer y con el mismo Tiger. Ya estamos viendo rápidamente con las acciones. Manejos Daniels se prepara, la recibe con esa patada. Lady Flamer está haciendo, le están dando muchas dedicaciones a su madre, pero está diciendo que no tiene mamá.
Dios, cómo la están tratándose a Lona, a la misma Chica Tormenta, patadas voladoras, directamente como si fueran balas para Chica Tormenta. El conteo 3, 1, 2, y nada, resiste, y Reiko ha llegado a la salvación. Acaba de ingresar justo a tiempo para evitar ese conteo, mi buen José Daniels. Esta lucha está bastante reñida, están dando más del 100% estos luchadores. Ahora sí que estamos viendo cómo se están preparando una vez más Tiger en contra del mismo Reiko. ¿Qué es lo que sucederá? No lo sabremos. Pero bueno, mi hijo Daniels, ahora sí que no sé tú, pero la verdad, el victorioso no sé quién sería. Inmediatamente yo pienso que puede ser Reiko. Los nuestros tienen la oportunidad, saque bandera. Vamos a ver cómo esquiva el golpe. El mismo Tiger lo acaba de recibir con ese tremendo derechazo. Va a volar a Tiger, va a volar inmediatamente. Lo recibe el mismo Reiko. Se tambalea un poquito el nuevo Tiger. Y vamos a ver qué va a pasar, Rael Bala. Cuidado porque lo está preparando. Y ahí lo está llevando. Tremendo Spanish Fly. Mi buen José Daniels inicia el conteo número uno. Nada, le tiene la mano al mismo referee. Ahora sí que Lady Flamer acaba de ingresar a tiempo para poder evitar ese conteo. Está tomando Reiko. Reiko está respondiendo. Ahora sí que está pasando rápidamente. Palancas al mismo brazo que le está aplicando. Inicia un conteo una vez más. La misma Chica Tormenta le impide ese conteo y le da tremenda patada. Ahora sí, a la misma Lady Flamer. Oye, todos han enloquecido en esta lucha. Se ve tanta de la adrenalina y la energía que pues que están conectando con el público, los aficionados. Vamos a ver cómo Chica Tormenta es recibida con esa patada de cabrito. Lady Flamer inmediatamente busca ese vuelo. Chica Tormenta acaba de cargar a Lady Flamer y la lleva como... Ahora sí, castigos a la lona. Y inicia el conteo rápidamente. Número uno, número dos, número nada, porque ve nomás, banquito, banquito, así está recibiendo al mismo Reiko, con ese banquito, me ven José Áñez, se está preparando, The Tiger, está amenazando con volar, está analizando, sale de ese tremendo tope. Tremendo tope que ha lanzado el Tiger como bola de cañón. Y vamos a ver cómo Lady Flame va a terminar con esta culminación de esta lucha. Ahí estamos viendo rápidamente cómo va directo. La está tomando. Tiene la torniqueta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, José Daniels? Ahora sí que le acaba de quitar la misma máscara. Le pide conteo. Ahí estamos viendo cómo el referee está quitando a Chica Tormenta. Le está dando la victoria a Lady Flame por descalificación. No lo puedo creer, querido Real Bala. ¿Qué acaba de hacer la misma Chica Tormenta? ¡Está enfurecida! ¡No le importa la victoria! Está totalmente enloquecida, José Daniels. Esta lucha acaba de terminar. Le dice que quiere que el mundo conozca la cara de Lady Flamer. Está totalmente loca. Oye, parece que ha enloquecido Chica Tormenta. Yo la entiendo, Chica Tormenta. Después de lo sucedido, busca la venganza en Triple Manía 30. Parece que esto puede llegar a una lucha de máscara contra cabelleras. El público lo aceptaría entre Lady Flamer y Chica Tormenta. Parece que aquí todavía sigue el odio de Chica Tormenta. Y el mismo referee acaba de botar a Chica Tormenta. Ahí estamos viendo cómo esta lucha... la verdad, mi buen José Daniels, estaba muy, muy buena. Sin embargo, el odio, la locura le invadió a la misma Chica Tormenta. Y es lo que acaba de suceder. Y sigue golpeando. Esto ya ha terminado. Parece que Chica Tormenta, pues, tiene mucho odio hacia esta luchadora. Terminó con una carrera. ¡Ven nomás! Y recordar que la máscara no hace luchador. Así es, mi buen José Daniels, estamos viendo The Tiger, le está pidiendo que se detenga. Chica Tormenta, muy enojada, enfurecida diría yo. Vamos a escuchar algunas palabras por parte de Chica Tormenta.
Así es como tan solo hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima.